cambazos. Aquí mi tío se va a cambiar esta, mira. Vamos a saludazos. Aquí vamos a cambiar lo que viene siendo esta cerquita, mira. Vamos a cambiarla. Continuando, vamos a ver qué les parece esto. Aquí vamos a mostrar paso a paso por si algún día por ahí alguien hace uno como esta. Bueno, saludazos, continuamos. Mucho los, como pueden ver, le pusimos los 2x4. Aquí vamos a figurar lo que viene siendo la puerta, mira. Va a empezar de allí. De aquí la tenemos marcada, mira. Y aquí la vamos a hacer de 40 pulgadas de ancha. Ya marcamos aquí. Le dejamos un espacio donde le vamos a cortar de 3 cuartos. Ahí la tenemos marcada. Esto lo tenemos al centro. Bueno, continuamos. Continuando. Miren, chavos, si quieren sacar este corte y no lo saben sacar de esta forma, es muy fácil, mira. Se esquinean de aquí, de esquina a esquina. De esquina a esquina, de ahí, mira, le marcan. Y así no te van a quedar exactitos, mira. Vamos a hacer la prueba, mire. Hágale la prueba con este, maestro. Suéltese. Póngase este acá arriba. Miren, vamos a hacer la prueba con este, mire. Se hacen un corte exactito, mira. Estamos haciendo el marco de la puerta, ahí queda exactito, mira. Entonces ya no se la complica uno tanto. Entonces pongan este por la parte de atrás, lo marcan por enfrente y así les quedan, mira, sin batallar. Saludazos hay para todos los que ven aquí los videos. Hoy les invitamos a que se suscriban, los que sean nuevos aquí al canal, que les den like y saludazos. Continuamos, continuando, aquí estamos dibujando lo que viene, es el marco de la puerta. Aquí está, aquí, vamos a darle el terminado de esto. De este lado, así va quedando, mira, ese es el que pusimos ahorita. Nos falta el que va de aquí a aquí. Un saludazos. Continuamos, continuando. Bien, sobre el aire. Alíncen la puerta de la parte de abajo, ándale en la vía, ahí. En medio puede estar el barrote chueco. Se la ventana la puerta ahí, sí. Ahí sí. Si quedó nomás, chavalones, por ahí coméntenos qué les parece. Si quedó la puertita, mira, tres bisagritas. Aquí tenemos una, dos, tres. Hicimos su diseñito en la parte de arriba. Ahí quedó. Tiene su abrimiento. Y así quedó por la parte de adentro, chavalones. Saludazos, por ahí coméntenos qué les pareció. El marquito de la puerta, ya les invitemos que se suscriban, que son nuevos aquí al canal, le den like, saludazos, truchilla con la carochilla. El laqueador este,
No macho, pues. Saludos ahí para todos los que ven los videos. Por ahí coméntenos qué les pareció. Por aquí en nuestro canal tenemos videos de todo completo cuando hacemos una puerta del antes y el después. Bueno, ahí quedó terminado, mira. Su diseñito en la parte de arriba. Entre bisagras. Está cortada y así, mira. Así. Y así. Aquí le hicimos su tapita igual, para que no se vea nada para allá. Que había cerrado. Aquí no van las bisagras igual, mira. Bueno, saludazos. Continuamos. Continuando.